esta computadora. Vamos a ver el tema de modelación de portadores. En inglés es carrier modeling. Carrier es portador, pero portador, ¿cómo de portador? Se refiere a portador de carga. ¿Ok? Portadores de carga son los electrones, que son los que tienen carga. Y sabemos muy bien que los protones no se mueven. Pero también hay un movimiento de cargas positivas, aunque no existen. ¿Ok? Entonces, en física del estado sólido, o en física electrónica, vamos a hablar de lo que se llama una pseudopartícula, que se va a llamar el hueco, ¿okay? Que tiene carga positiva. So, in this carrier modeling, we have the electron, which exists and of course moves, but we are also going to have a positive pseudo particle called hole. Again, it doesn't exist, but it behaves as it does exist, and it even has a pseudo mass. It has momentum because it has velocity and it has a mass, so it should have momentum. Remember that momentum is denoted by letter P, and P is equal to velocity times mass. Momento es P igual a MB. And we'll see all of this, okay? So we need to model it because then we'll have an understanding of what's happening inside our semiconductor. Lo vamos a modelar para saber qué ocurre y cómo se comporta el semiconductor y qué pasa dentro. Okay, first, quantization. So we are talking quantum mechanics here. So physics for grown-ups. So let's talk about the hydrogen atom. In the hydrogen atom, we have something called angular momentum. But the angular momentum is quantized. Ahora, ¿qué significa que el momento angular esté cuantizado? Bueno, lo primero es, ¿alguien vio de ustedes momento angular en alguna de sus UEA que debió haber sido en bam, 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 en mecánica clásica? Se supone que sí. Bueno, la verdad es que casi nadie alcanza a verlo. Yo mismo cuando di mecánica clásica, que fue hace como mil siglos, porque ya no me dejan darla porque soy el profesor que, según dicen, que más repruebo en esa UEA. Es una tristeza porque ya no me la quieren dar, pero bueno. La verdad es que casi no nos da tiempo de verla. Pero bueno, el momento angular, pues es igual que el momento. Recuerden que el momento lineal, recuerden que el momento es esta, se llama también cantidad de movimiento. Es, así como para explicarlo, facilito, es, a ver, ustedes saben muy bien que puede ir una mosca y un tráiler a la misma velocidad. Pero si chocan contra nosotros, contra una persona, pues no es lo mismo que choque una mosca a 50 kilómetros por hora, que no, supongamos que pueda volar esa velocidad, que un tráiler, ¿verdad? Si la diferencia es abismal. Ok, bueno, el momento angular, pues es lo mismo, pero si estuviera moviendo en movimiento circular, más o menos es eso. Obviamente la velocidad no es V, es omega. ¿Ok? Y la masa no es M.
es el equivalente en movimiento circular. ¿Ok? Que tiene que ver con, sí, la masa, pero también la distancia del punto de giro. Ahí a veces se acuerdan un poco de movimiento circular. So, angular momentum is the equivalent to linear momentum, which was mv, but in this case is for circular movement. So instead of v, we use omega, and instead of mass, we use the equivalent in circular motion. Okay? Now, quantized means that it doesn't go from 1 to 2 and all the numbers in between. So it's not 1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.19, 1.2, 1.2.3. Sí, no hay números en medio, sino que del 1 se brinca el 2 y del 2 se brinca el 3. O del 3 se brinca el 5. Lo cuántico es que no hay números, digamos, decimales, o solo se permiten algunos números. En química, alguna vez vieron, por ejemplo, que los electrones no pueden ocupar cualquier órbita, sino que los átomos van brincando de una órbita a otra. Ese descubrimiento es algo espectacular y es como uno de los principios, uno de los primeros, vamos a decirlo así, descubrimientos de la, pues sí, de la teoría cuántica. Muchas cosas están cuantizadas. Una es los orbitales de los electrones y otra es el momento angular. En el caso del átomo de hidrógeno, de otros átomos, el momento angular está cuantizado. ¿Ok? Como el momento angular está cuantizado, el momento angular se representa con la constante de Planck reducida, que si mal no recuerdo es esa H cursadita. Y N se utiliza para indicar que está cuantizada, porque N es un número entero. Entonces, H es una constante, que ahorita les digo cuánto vale, a ver si me acuerdo. Si no, ahorita la buscamos en Google, faltaba más. But, even though H is some constant, N has to be an integer number. So that's why it's quantized. It cannot take some arbitrary number. It has to be a multiple integer of that arbitrary number. So angular momentum is quantized. And energy depends on angular momentum. So energy is also quantized. Energy has a formula. Energy in the hydrogen atom, it's some mass multiplies by Q to the fourth power divided by 2 times 4 pi epsilon 0 H bar, that's called N square. That's about -13.6. I repeat, 13.6 divided by N square. And remember that energy is measured in joules, but the joule is a huge amount of energy when we're talking about electrons and things this small. So we're going to introduce a unit of energy called the electron volt. Okay? Remember that in this case, N can be 1, 2, 3. It's a positive integer number.
For reference, the absolute value of EH, remember that this is negative, please. Negative. It's the ionization energy. Entonces, la energía depende del momento angular. Si el momento angular está cuantizado, la energía está cuantizada. La fórmula de energía, que no vamos a ver de dónde sale, no se preocupen, tiene esa fórmula. M0, cual a cuarta, entre 2 por 4pi epsilon 0, h bar, así se llama, n, todo lo que está entre paréntesis, va al cuadrado. Eso tiene un valor, que es menos 13.6 entre n cuadrada, EB, se llama el electron volt. Vamos a ver qué significa cada una de esas cosas que aparecen ahí. EH equals, well, sorry, EH is called the electron binding energy with the hydrogen atom when that is isolated. Entonces, EH es la energía del electrón que como que lo... binding. Es la energía que mantiene al electrón, digamos, enlazado. Pues sí, la energía que necesitaríamos para separar el electrón del átomo de hidrógeno, si ese electrón estuviera, si ese átomo estuviera ahí solo en el espacio sideral, ¿no? Y recuerden, el electrón puede estar en diferentes niveles energéticos. Puede estar en su primera órbita o lo pudimos haber excitado para estar en órbitas, en otras órbitas. Estamos hablando del átomo de hidrógeno, el más simple del que existe, ¿no? ¿Ok? M0 is the mass of the electron. Esa constante la pueden checar en internet. Yo les recomiendo que la tengan ahí a la mano, en el formulario, claro, ¿no? H, a secas, es la constante de Planck. Planck's constant. H bar, that's the name, it's Planck constant over 2 pi. Let me find my Apple Pencil charger, which is somewhere in this mess. That is my drawer, which is going to be impossible to find. Oh my God. Well, let's see what I can do. N, that's an H, sorry. N, it's the energy quantum number, also known as the orbit identifier. Es lo que les decía. N depende de en qué órbita esté. Habitualmente, pues debe estar en la primera órbita, porque, pues, no sé si ustedes se acuerden, pero según yo, el átomo de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? ¿Alguien tiene por ahí su tabla periódica a la mano? Que la pueda checar en Google. Jóvenes valientes. ¿Alguien por ahí? Yo creo recordar que nada más tiene un protón y un electrón. No sé si tenga un
Protón, electrón y creo que un neutrón, creo, ¿eh? Pues no estoy muy seguro. Sí, no, además tiene un Sí, no, protón y no. un electrón. Uno y uno, ¿verdad? Sí. Y ya, se acabó, ¿verdad? Ok, está bien. Bueno, entonces, pero podemos excitarlo para que brinque de una primera órbita a una segunda órbita. Entonces, con eso, pues ya estaría en N, sería una órbita 2, si brinca. O puede inclusive darle más energía y brinca a una órbita 3, ¿sale? Ese es el número cuántico. Esos son estados excitados, excited state se llaman, aunque habitualmente está en el 1. Recuerden, por si, bueno, esto lo van a ver cuando lleven óptica y física moderna. Nadie la ha llevado, ¿sí? ¿O alguien ya la llevó? Sí, ya. Sí. Ah, bueno, si ya la llevaron, ¿quién les dio esa cosa? ¿Víctor o José Luis o Guillermo? ¿Quién les dio esa cosa? José Luis Salazar. Igual. Ah, bueno, me imagino que José Luis les explicó, bueno, yo esperaría, que yo creo que sí. Que cuando pasa eso, no sé si en hidrógeno, la verdad, porque él es el experto, pero cuando excitan ustedes los electrones de nivel, como ese no es su estado, digamos, su estado natural, vamos a decirlo así, cuando los electrones bajan, pierden energía. Sí, cuando suben es porque pues, les dieron energía. Sí, suben del 1 al 2, del 2 al 3, del 1 al 3, etcétera. Cuando van bajando, para regresar a su estado, creo que se llama basal, no sé, cuando bajan a su estado normal, pierden energía, pero esa energía pues no se pierde, ya desaparece. Esa energía, no sé si siempre, pero al menos a veces, se pierde en forma de un fotón. Y ese fotón, en algunas ocasiones, depende del material, es un fotón bueno, es un fotón. Y puede ser un fotón en el espectro infrarrojo o en la luz visible. Entonces, eso es el principio del láser. De hecho, por eso se llama Light Emitting Diode. Entonces, literalmente lo que ustedes tienen es que están al excitar ciertos átomos, sin darles energía y dejarlos reposar, caen los electrones a los niveles del 3, del 4, caen al 1 o caen al 2 y luego al 1 y empiezan a emitir fotones. Están generando entonces ustedes luz. Pero lo padre es que es luz que solo va en una dirección. Por eso es que los láseres son como un rayito. ¿Sale? Todos esos son principios de la mecánica cuántica. Entonces hay cosas muy bonitas, pero bueno, eso no es lo que estamos hablando aquí. ¿Sale? Entonces, finalmente, el electron volt. Permítanme porque mi cosa es que mi lápiz ya se. Ya no me quiere pelar. Lápiz, hazme caso. Espérenme. El electron volt es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Alguien me puede buscar rápidamente en Google cuál es la carga del electrón? Please, what's the electron charge in any source you want while I review. So, EH is the electron binding energy with the hydrogen atom. M0 o MO, I think it's M0, is the mass of the electron. H is the Planck's constant. H bar is the Planck's constant divided by 2 pi. N is the energy quantum number or the orbit identifier. And EV, which is the electron volt, is 1.6 times 10 to the minus 19 joules. What's the electron charge? Menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Right. So the electron charge is the same number, but in coulombs, right? So that's why the electron volt is such a useful unit, because it
gives you. Es menos 19, no 9. Oh, sorry, 19. Yeah, yeah, pardon me. I forgot the one. Thank you. It's minus 19. So the electron volt is the amount of energy you need to displace one electron through a potential of one volt. El electron volt es la energía que se requiere para mover un electrón en un potencial de un volt. Depende del signo, etcétera, pero digamos que es eso, recuerden que el voltaje es como una altura, ¿se acuerdan? Entonces, el voltaje, digamos que lo van a subir o bajar a un volt, depende del signo, repito, de la partícula, puede ser un electrón o un hueco, que le digo que es como una partícula positiva, una pseudopartícula. Como vamos a trabajar con esas partículas, con electrones o huecos, si tienen la carga de un electrón, positivo o negativo, entonces, si ustedes lo van a mover un volt, o dos volts, o cinco, o diez, entonces, en vez de utilizar joules, que es una unidad gigantesca, mejor usan el electron volt. Entonces, si van a mover 5 electrones en un volt, pues, ¿cuál es la energía? Pues, 5 electron volts, porque fueron 5 electrones en un volt. Por eso es que el electron volt es una unidad tan útil, porque está hecha para mover cargas del tamaño de un electrón. Y además, no hay cargas que sean la mitad de un electrón, porque eso no existe, ¿no? El electrón, la carga está cuantizada a electrones, ¿no? No hay cargas que sean la mitad de eso. No hay terceras partes de un electrón o mitades. Al menos en carga eso no existe, ¿sale? Que es otro ejemplo de la cuantización, por ejemplo, de la carga. Charge is quantized. Charge can only be electrons or multiples of electrons. ¿Ok? Entonces, la teoría cuántica se puede empezar a ver o demostrar en este tipo de ejemplos, cuando empezamos a irnos a las cosas pequeñas, ¿no? Dices, ay, ya no hay como cosas más chiquitas que esto de aquí, ¿no? Ok. ¿Dudas hasta acá? Creo que no. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo se ve esto en el átomo de silicio? Ok, the silicon atom has 14 positive charges. I have no idea what happens about neutrons, but it doesn't matter because neutrons are neutral, okay? So we have a layer that has 2 electrons in the first layer, I believe. Yeah, that's an E. That's in N equals 1. So in the first layer, in the first orbit, we have 2 electrons. Then they change colors. In the second orbit, that's horrible, I know. We have 8 electrons. Okay? So we are going to say that in the core, we have 10 electrons. Entonces, no el núcleo como tal, porque el núcleo tiene un nombre, es called nucleus. Pero en la parte más interna del átomo de silicio, tenemos 10 electrones. ¿Sale? Now, let's go outside. Let's go to the outer layers. Vayamos a las capas más externas. Let's put them here. We have S and P,
this is n equals 3. Remember that it's an orbit identifier. Es un identificador de órbita, pero acuérdense que hay SPDF, ¿no se acuerdan de eso de sus clases de química? ¿Ok? Aquí tenemos dos dos niveles S que están ocupados. Occupied. En P, ¿cuántos lugares hay en P? ¿Alguien se acuerda? Recuerden que es SPDF. En S hay dos lugares. En P, ¿cuántos lugares hay? Recuerden que es arriba y abajo. Spin up, spin down. ¿Alguien se acuerda? ¿En P cuántos lugares hay? Clases de química, llenado electrónico, orbitales. ¿Alguien? Todos ya llevaron química, así no me invento. A ver, el ingeniero que se graduó de eso. No, no es cierto, Eri. Ya te pregunté mucho. Para que no te quemes. ¿Alguien que se acuerde? Era una cosa así, miren. S era, creo que le ponían así. No me acuerdo. Luego P. Luego D eran más. Y F era un montonal. ¿Nadie? No mal recuerdo, primero se llenan los que van hacia arriba. Luego de regreso. Ajá. Y luego P, ¿cuántos hay? Ya no son dos. A ver. Ajá, exacto. Era, ajá, aquí pone que sería así, luego así, etcétera. Primero los de arriba, no los de ajá. Yo creo que también es así. Pero, ¿cuántos son en P? ¿Cuántos electrones caben en el nivel P? ¿Cuatro? ¿Tres? No. Creo que son cuatro. ¿Seis? Son seis, porque son tres para arriba y tres para abajo. Entonces, en el P caben seis, están ocupados dos. Two occupied, six possible. Entonces, en el nivel tres, en n equals 3, we have 6 possible levels and we have 2 occupied. O sea, sí, tenemos 4 lugares libres. ¿Ok? Los de abajo, esos están en la parte de adentro. ¿Por qué, por ejemplo, en el orbital n igual a 2 tenemos 8 en el rojo? Porque aquí tenemos SP, tenemos los dos de S y de P tenemos los 6. 2 y 6 son 8. En el primero nada más tenemos S, que es arriba y abajo. En el N2 tenemos SP. En el N3 tenemos SP, y pues sí, yo no sé si tengamos D, la verdad es que ahí sí tienen ustedes que revisar, pero según yo no, nada más tenemos hasta ahí. Y si hay un, ya no hay capa D tampoco, porque hasta ahí se acaba. Hay que checar el número atómico y hay que revisar sus, cómo se van llenando los niveles electrónicos. Eso es química, ¿eh? Química, química, química. Bueno, el punto es que tenemos 4 niveles libres, ¿ok? Estos de acá afuera son importantísimos, porque estos son los valence electrons. ¿Ok? Electrones de valencia. Como dato importante, el germanio en la parte central tiene 28 electrones.
32. ¿Ok? Lo que quiere decir que es igual que el silicio. Vean. Tiene aquí su núcleo, es decir, tiene 10 y tiene 2 y 2 afuera. Tiene 4 afuera. ¿Sale? El germanio tiene 28 en su core y tiene 4, porque 32 menos 28 son, tiene 4 valence electrons. Entonces, el silicio y el germanio se parecen mucho. Está en el grupo 4. ¿Ya vieron? Por eso son grupo 4. Porque 2, aquí son 2 más 2 son 4. Grupo 4. Ya aquí hay que saber un poquito de química. Por eso es que llevan química, no es que la llevan de ocio, ¿eh? Ok. Bueno, ¿y eso como para qué sirve? Vamos a ver. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bien. Vamos a hablar ahora de modelos, models. A semiconductor crystal is equals a carrier container. Un cristal semiconductor es una caja de portadores de carga. ¿Cómo, prof? Vamos a ver el bonding model. Ah, ya no se está viendo, ¿verdad? Espérenme, ahorita les pongo esto porque ya como que la transmisión se murió. Entonces, vamos a ver, repito, los modelos en donde vamos a ver al cristal semiconductor como una caja que contiene portadores, un carrier container. Para eso vamos a ver un modelo que se llama el bonding model. Entonces, recordemos por lo que acabamos de ver que hay el silicio tiene 4. Electrones de valencia. Lo que nos permite, o lo que le permite, compartir 4 electrones, 4 valence electrons, electron sharing. Pero además ya vimos en los otros videos que tiene 4 nearest. Que tiene 4 vecinos cercanos, lo que significa que puede hacer un enlace covalente. Entonces, vamos a ver. Let's see. If I remember right, they call it the ball and stick. Es el modelo de la bola y los palitos. Entonces, quiero que vean cómo ahí están sus átomos y sus enlaces. Los átomos, pues ya saben que son, y los palitos más bien van a representar, en este caso, a los electrones. Uno de estos representa un electrón que ha sido compartido o aceptado.
Es un enlace covalente. Recuerden qué es lo que pasa en los enlaces covalentes, que para completarse se prestan el electrón. Entonces, como tienen cuatro vecinos y tienen cuatro electrones de valencia, entonces lo que hacen es ese electrón de valencia que tienen ahí afuerita y a la vez que le hace falta, entonces se lo prestan para completarse. ¿Ok? Acuérdense, lo acabamos de ver en la pantalla anterior, en el orbital de afuera hay cuatro que digamos que le faltan y a la vez cuatro que le sobran, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se los prestan cuando están juntos. Por eso es que esta patita, y puede ser esta patita, y puede ser esta patita, y esta patita, o ese electrón, se lo están prestando. ¿Ok? So, each of those bonds represents an electron that has been shared or its equivalent has been accepted because each silicon atom has either an extra or the same thing, it lacks an electron. So in a covalent bonding, what happens is exactly that. They complete each other by sharing the electron. It's like love, es como el amor, ¿no? Se complementan dando y recibiendo. Entonces, aquí es lo que está pasando. ¿Ok? Y claro, la bolita, que es el átomo, this is the atom core. Ya sabemos que no es el núcleo, cuidado. Núcleo es nucleus. Aquí el core representa al núcleo con los electrones que están pegados. Esos no se pueden separar, esos no pueden andar prestándose porque están hasta abajo. ¿Ok? Son los niveles energéticos más bajos. Esos no. ¿Ok? Bueno. So, ¿qué pasa? Esta figura pues está muy bonita, pero ¿y eso para qué me sirve? Eso no sirve de nada, ¿eh? Sí, de absolutamente nada. Lo interesante viene cuando yo tengo lo que se llama un point defect. Es decir, tengo otra vez mis bolitas, tengo mis enlaces, mis electrones ahí en la compartición. Pero, me falta un átomo de silicio. So, I have my 8, in this case, silicon atoms, but one is missing, in this case, the one in the center. So, if you see, I'm missing the reds from the previous drawing. So, that's called a point defect. I need to do something about it, or that means something. Okay? Another thing that may happen is that in this bonding model, one of the bonds breaks, okay? Remember that the bond is an electron. Recuerden que el electrón es uno de esos enlaces. Entonces, que el enlace se rompa. ¿Por qué se va a romper? Por la temperatura, okay? Esto pasa a una temperatura mayor a 0 Kelvin. O sea, se pasa, punto. Solo se mantiene así fijo y bonito en el estado, en la temperatura del sol absoluto, que ni se puede alcanzar, ¿no? Entonces, inmediatamente
hay alguna energía en el ambiente para dársela al cristal, el cristal empieza a tener rompimientos de enlaces. Y los enlaces se rompen y los electrones empiezan a vagar por el cristal. ¿Ok? Y eso da pie a este nombre de carrier container, que los portadores, en este caso los electrones, en el caso del silicio, empiezan a viajar como enlaces rotos por el cristal. ¿Sale? El point defect es que simplemente, pues ahí no está el átomo de silicio y tengo, vean, lo pone con otro color, ¿eh? Tengo esto de acá. Y ahí, algo también puede ser que ocurra. Puede ser que ese hueco, más bien, puede ser que lo que pase es que un átomo, un núcleo, vamos a llamar un atom core, brinque ese espacio dejando otro hueco en un lugar. Por ejemplo, puede ser que este brinque para acá. Entonces, ahora el hueco va a quedar en este lugar y que otro atom core se meta aquí y así que los huecos vayan siendo ocupados por atom cores. Entonces, esos huecos parece que se van moviendo a lo largo del cristal. So these holes are being replaced by atom cores. So it gives the impression that the holes are traveling through the crystal. Okay? In this example, so holes move. And in this case, bonds. Well, it doesn't need the quotes. Bonds move. Okay? Remember, this happens at T equals 0 Kelvin. Entonces, ya para terminar, el modelo del bonding model, que todo está quietecito, los enlaces están así perfectos como en el primer dibujo, ocurren en el cero absoluto. O sea, ese es un modelo ideal. Pero en la realidad, la temperatura da energía para que los enlaces se rompan. O en el caso de que haya un defecto, un point defect, es decir, que hay una carencia de un átomo, entonces ese átomo tiende a ser reemplazado, un atom core tiende a ser reemplazado por otro atom core, va llenando ese espacio, ese hueco. Y debido a la excitación por la temperatura, al ser reemplazado, vuelve a ser reemplazado y vuelve a ser reemplazado, y da la impresión de que los espacios o huecos se mueven. En el caso de la derecha, los enlaces rotos, que son electrones, empiezan a desplazarse, ¿sale? No sé si me entendieron hasta acá. Jóvenes. ¿Dudas? No, hasta ahorita no, profe. Bueno, pues digamos que esto es así como el funcionamiento básico de los semiconductores. El de aquí sería un semiconductor tipo P y este sería un tipo N. Así muy, muy, así como rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque en el de la derecha se mueve un portador de carga negativo. En de la izquierda no se mueve realmente ninguna, lo que se mueve es ese hueco, ¿no? Entonces da la impresión que se mueve una carga positiva, porque no se mueve un electrón, ¿verdad? Se mueve ese hueco, que es una pseudocarga, si no es nada, es una pseudopartícula, se llama, que se comporta como una carga positiva, ¿ok? Entonces se mueven los famosos huecos, del lado derecho se mueven los electrones. Ese electrón que se mueve
como se dan cuenta, pues queda un enlace vacío y esto va a provocar que quizá este de aquí se quiera pasar para acá para llenarlo, y luego pues este de aquí se quiera pasar para acá para llenarlo, y así van a ir moviéndose los electrones. Entonces, por eso es que ahí se mueven los electrones, y en la izquierda se mueven los huecos, que son como cargas positivas. Entonces, ahí es cuando se da un desplazamiento, pero esto realmente no es lo que queremos, porque pues, son conductores, yo conductores ya tengo, ¿no? Después vamos a ver por qué es que los conductores, estos semiconductores se comportan de forma especial, que son switch, que es lo que queremos, ¿no? Como un off, un on-off, ¿no? Prendido y apagado. ¿Cómo le hacemos para eso? Pero aquí comienzan a ver la dinámica interna de lo que pasa. La física interna de los semiconductores. ¿Ok? Pues bueno, aquí le voy a dar stop. Y lo subo para los que no entraron. Y nos veríamos la clase del siguiente martes, y ya podrían comenzar un poquito con siguiente tarea.